¿Qué pasa, chaval? He hecho el paquito chino. Estoy aquí en el ropero revisando la ropa que no me sirve para tirarla. Y me ha parecido el uniforme de la mili. Yo hice la mili aquí en España, vine muy joven. Y me mandaron una carta diciendo: usted tiene que servir a España a la fila, tiene que presentarte en San Fernando para hacer la mili. Y allí hice yo la mili en San Fernando. Total, que llegué a San Fernando. Me dieron un uniforme. Me pusieron allí a chorro un rato muy grande. Los chorrones chudos me caían por la frente. Y yo amarillo que soy y vestido de blanco, parecía un huevo frito. Lo único que faltaba es que me echaran sal en la cara y me mojaran pan, ¿no? Un huevo frito, vamos. Entonces, que pasó echando a pasar lista. A decir apellido y nombre. Total, que me llega mi turno y me dice Santo, ¿tú cómo te llamas? Y digo, Chen, Paquito. Dice, ¿cómo que Paquito? Será Francisco, ¿no? Digo, sí, mi Santo, Francisco, para servirle. Llega el siguiente y dice, ¿cómo te llamas tú? Y dice, yo me llamo Ramírez, Jaimito. Dice, ¿cómo que Jaimito? Será Jaime, ¿no? Sí, mi Santo, Jaime, a sus órdenes. Total, que acabo de un rato muy grande, Santo tenía un mosqueo ya que no veía, un mosqueo que tenía ya. Todo el mundo decía el nombre que le decía a su madre cuando chico. Y el Santo dice, la próxima vez, porque el Santo hablaba así, la próxima vez que escuche a alguien de decir su nombre con un diminutivo de mi abuelito, le meto un paquete que lo crujo, lo meto en el calabozo, me pasó una mínima mísima, a ver cómo te llama. Dice, yo me llamo García Agaputo, mi Santo va a servirle. Ha ha ha!